CXO Community. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Templarios de la Seguridad. En el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Monastersky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rob? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Uno de los temas que siempre vemos que van de alguna manera provocando preocupación en la gente, no solamente es el tema de la seguridad propia respecto de lo que son sus bienes físicos, ¿no? Si se pueden llegar a decir así, o sus pertenencias, donde una de las pertenencias más importantes que realmente hoy sufre, digamos, este tipo de delitos, es lo que se llama la identidad propia de la persona. Vamos a estar hablando con el doctor Daniel Monastersky hoy, que es justamente uno de los especialistas en este tema, acerca de todo lo que es el robo de identidad, de qué manera esto afecta a las personas, de qué manera se realizan estas técnicas para que todos realmente sepan qué pueden hacer para evitar que les pueda llegar a suceder esto. Y también vamos a estar hablando en el programa acerca de los proyectos, nuevos proyectos que se han presentado ya en el Congreso, para que justamente podamos ir de alguna manera generando una riqueza en lo que es la cobertura legal de los distintos tipos de delitos y haciendo que lo que en un momento fue el puntapié inicial con la Ley de Delitos Informáticos en el año 2008, esto poco a poco lo vayamos enriqueciendo con la experiencia y con el aporte de todos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la presentación del programa y enseguida estamos con ustedes. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones: Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento; Instituto de Investigaciones en Seguridad, en TICS, de Fundesco; Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina; Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria; CXO Community. Bueno, como habíamos dicho en la introducción, vamos a estar hablando del tema de robo de identidad. Y para esto le vamos a estar preguntando al doctor Daniel Monastersky, que nos acompaña hoy, ¿en qué consiste el robo de identidad? ¿Por qué se produce esto? ¿Si es facilidad o negligencia de la gente? ¿O si es argucia de los delincuentes? Bueno, durante mucho tiempo se habló y conocemos al robo de identidad porque nos robaban el DNI o se perdía nuestro documento. Uh-huh. Y con esa documentación, adulterándola, se obtenían créditos o se compraban cosas a nombre nuestro. Y después aparecíamos en las centrales de riesgo. Uh-huh. Con el desarrollo de Internet y también el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, el robo de identidad pasó a una etapa electrónica. Internet hizo muchísimas cosas que de alguna manera agigantó esta problemática y derivó todo en problemas que tienen que ver más que nada con la identidad en Internet, como se, por ejemplo, podría ser hacerse pasar por uno en una red social, hostigarlos, amenazarnos, robarnos las cuentas de correo electrónico, hacer poner cosas que nosotros no pusimos, difamarnos. Uh-huh. Eso es lo que está pasando generalmente en la actualidad. Sí, es muy común el tema de que a uno le roban la password de su cuenta de Hotmail, entonces le empiezan a usar esa casilla de correo. Sí, la gente cree que es algo tonto, así lo podríamos decir. Uh-huh. Que nos roben la cuenta de correo electrónico, pero cuando empiezan a contactarse con nuestros allegados, claro, amigos y contactos laborales, y empiezan a poner cosas que nosotros no diríamos, de tinte sexual también, ahí realmente se genera un daño a veces irreparable. Cuando hablábamos del tema de los delitos de robo de identidad y que nos hacen operaciones de compra de electrodomésticos, etcétera, ¿ahí no hay una, digamos, una falencia por parte de las empresas que tendrían que verificar la identidad de la persona contra el documento presentado? Sí, justamente la responsabilidad está dada por
la no verificación o no tener los controles suficientes para identificar a la persona que está del otro lado. Uh-huh. Ahí se configura justamente la responsabilidad de las entidades financieras. Están tratando de generar ámbitos y están utilizando software y diferentes tipos de servicios para poder controlar mejor la identidad de las personas, pero es bastante problemático ese tema porque todo tiene un costo asociado, el tema de claro. el uso de herramientas, huellas dactilares o de biometría, tiene un costo bastante importante. Uh-huh. Entonces, hacen lo que pueden, pero después obviamente absorben el costo, ¿no? Y, ellos se hacen cargo del problema y no lo, en el 90% de los casos la víctima no tiene que pagar por el error del banco o de la cadena claro. retail. Menos mal que todavía no está siendo aplicado en forma masiva las obligaciones del estándar PCI y DSS, que las tarjetas de crédito tendrían que poder imponer multas de hasta $500,000 cada vez que hay un caso de una operación fraudulenta, ¿no? Claro, bueno, sí, ¿no? Es algo bastante nuevo en Argentina y sabía que el Banco Central estaba trabajando al respecto, no sé en qué, uh-huh. en qué instancia está ahora. Contame, ¿cuáles son las técnicas más comunes que utilizan los delincuentes para estos temas? Uno me imagino que es el famoso corte de la cartera y el robo de los documentos a las mujeres cuando van caminando mirando es vidrios. Uno, el documento también se puede hacer desde cero, es un documento en blanco. Uh-huh. O sea que, obteniendo nuestra información, nuestro nombre completo, nuestro DNI, algún domicilio, pueden hacer un documento desde cero. Por eso hay que tener cuidado. La gente dice, no, pero a mí no me robaron nada. Aunque no te roben nada ni pierdas nada, pueden claro. Hacer un duplicado de tu documento nacional de identidad. Uh-huh. Es bueno que la gente sepa que puede acceder a su informe crediticio de manera gratuita en periodos inferiores a 6 meses. Por ejemplo, en Veraz, en Gnosis, en Fidelitas. Uh-huh. Es la primera aproximación que podemos llegar a tener de que hayamos sido víctimas de un robo de identidad, porque van a aparecer o consultas o montos asociados a una entidad uh-huh. financiera o bancaria con la que nosotros nunca hicimos nada, ¿no? Ahora, Daniel, contame un poco cuál es la opinión tuya respecto a que cada vez que uno pierde el documento de identidad o se lo roban y va a hacer la denuncia y en las comisarías no le toman la denuncia, porque dicen, no, por pérdida de documento no tomamos la denuncia. El robo de identidad no está tipificado en nuestro país. Uh-huh. Mucha gente que es víctima de esta modalidad delictiva va a la comisaría de su barrio o a la que corresponda, ¿no? Y dice que ahí me robaron la identidad. Como no está tipificado, la policía claro. no puede hacer nada. No hace nada. Entonces, si a nosotros nos robaron la identidad, en verdad, lo que habría que hacer es denunciar el hecho por un delito asociado, que es una estafa claro. o tentativa de estafa, o puede haber una adulteración de un documento público. Uh-huh. Por ese hecho sí se puede tomar la denuncia. O sea, tiene que haberse producido primero alguno de los delitos para poder hacer. Pero el solo hecho de que te roben la identidad no es un delito. Claro. Uh-huh. ¿Tenés casos ejemplos que puedas comentar con Tengo un la caso que es bastante reciente, que a una persona no había perdido el documento, no se lo habían robado, realmente no tenía ninguna sospecha de nada y de un día para el otro le llega una cuenta de que debía mucha plata uh-huh. y empezó a pensar y a ver de dónde podía ser. Claro. Que tenía este problema, de donde yo nunca perdí nada, realmente es algo muy, muy sospechoso. Y se acordó que había perdido un pendrive en donde tenía un escaneo de su documento nacional de identidad. Y a partir de esos datos crearon un documento desde cero. Por eso hay que tener tanto cuidado. Y uno pierde la cédula nacional de identidad, aunque parezca que es un documento totalmente seguro, mucho más que el documento nacional de identidad, uh-huh. pero están nuestros datos. Así que también, sí. en caso de perder la cédula, hay que denunciarlo en las autoridades. Uh-huh. Ahí el tema de la documentación, a veces un poco a la gente le produce cierta confusión, porque para hacer operaciones bancarias, con la cédula de identidad no puede hacerlo, tiene que hacer con el documento nacional de identidad.
Bueno, porque hay una ley que obliga y que dice claramente que el único documento que acredita identidad en nuestro país es el DNI. Ahora hay un DNI nuevo, uh-huh. Hay publicidad, hay un DNI nuevo que tiene un DNI carnet y un DNI libreta. Sí. El DNI libreta es para votar, tiene fines electorales en la mayoría de los casos. Y el DNI carnet es muy similar a la cédula nacional de identidad y uno puede hacer todos los trámites bancarios con ese documento. Y es mucho, realmente se lo recomiendo a todas las personas que, uh-huh. que hagan el cambio lo antes posible y va a ayudar. Mientras convivan ambos sistemas, el DNI viejo y el nuevo, van a seguir habiendo muchos casos de robo de identidad. Claro. Cuando migremos totalmente a este nuevo DNI, vamos a estar más seguros todos. Bueno, vamos a ir a la primera tanda de publicidad y enseguida volvemos con la segunda parte del programa, que va a haber muchas más novedades respecto a este tema. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones: Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento; Instituto de Investigaciones en Seguridad, en TICS, de Fundesco; Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina; Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en sus 25 años de trayectoria; CXO Community. Bueno, estamos nuevamente con ustedes y vamos a estar viendo ahora qué pasa desde el lado de la justicia argentina con todos estos temas, con el tema de robo de identidad, y también sabemos que recientemente se ha presentado un proyecto de ley, ¿no, Daniel? Sí, bueno, este proyecto creo que en anteriores oportunidades lo habíamos comentado, que había una posibilidad de presentar un proyecto de ley que tipifique el robo de identidad digital. Uh-huh. Robo de identidad digital, digamos, haciendo una diferencia con el robo de identidad que habíamos hablado anteriormente, claro, de robo de documentos. Uh-huh. Casi todos los delitos que se cometen a través de Internet en la actualidad tienen, digamos, un acto preparatorio que es usurparle o falsear la identidad. Por ejemplo, los delitos contra menores, los abusos contra los niños en Internet, uh-huh. las amenazas, las extorsiones, las injurias. Uno crea una identidad o le usurpa la identidad a alguien para poder cometer este delito. Uh-huh. Por eso es tan importante, y lo que contempla esta figura que está presentada en la Cámara de Diputados es que el solo hecho de robarle la identidad a alguien sea considerado un delito. Obviamente que son figuras dolosas, o sea, uh-huh. que tiene que haber una intención de cometer un daño. Claro. No es tengo ganas de usurparle la identidad a Ricardo Darín y el solo hecho de hacer eso va a ser un delito. Tiene que haber algún delito detrás de eso o un uh-huh. fin doloso. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona usa las credenciales de acceso de alguien que le robó esos datos para poder entrar a su sitio de home banking, ¿estaría contemplado en ese tipo de robo de identidad? Sí, pero justamente en el caso de phishing, que es un robo de identidad digital también, hay una figura que fue introducida en el Código Penal cuando se modificó esta normativa en uh-huh. materia de delitos informáticos. Se creó un subtipo de estafa que es estafa informática, uh-huh. que justamente es para estos temas en particular. Hace poco en Chile había salido un programa de televisión, habían planteado un caso de clientes del Banco Santander que habían sido de alguna forma estafados por técnicas de phishing, haciendo que, o sea, hicieron un sitio similar al del banco, pidiendo que actualicen determinados datos para capturar levemente sus credenciales de acceso. Y era toda gente que de alguna forma habían hecho un trabajo de ingeniería social y le habían averiguado que tenían que cancelar hipotecas en los próximos días. Y la modalidad del banco era que tenían que depositar la plata en su cuenta y el banco después de ahí tomaba los fondos para hacer la cancelación. La cosa fue que, obviamente, cuando hicieron los depósitos en sus cuentas, esta gente que le había robado los datos
les robó totalmente el dinero y le dejaron 50 pesos chilenos a manera de señal nada más. Cuando hicieron las denuncias, al principio el banco había tratado de deslindar responsabilidades, pues decía, nosotros no tenemos la responsabilidad de que el cliente le ceda los datos o sus credenciales de acceso a un tercero. Y la justicia chilena les dijo, no, pues ustedes son responsables que no haya sitios gemelos al de ustedes y que se hagan pasar por ustedes para que los clientes piensen que están accediendo al sitio del banco. Claro. Y al final hubo como una especie de responsabilidad compartida. Hay un deber de información que en este caso no estuvo, el deber de cuidado. Los bancos tienen, es lo que pasa también acá, no hay campañas de concientización, no se habla mucho del tema, se esconde las vulnerabilidades, los incidentes de seguridad, por un tema de imagen. Ellos creen que es un tema de imagen. Yo hace años que vengo hablando que sería mucho mejor que hablen directamente con los clientes y que generen campañas, porque eso le va a generar también algún tipo de relación más estrecha con el banco, con su banco. Claro, sí. va a haber más confianza. Pero bueno, es un tema de tiempos. En Chile se habla más del phishing que en Argentina, por ejemplo. Se habla en los medios, hay casos de phishing, acá uno más toca abiertamente. Acá uno toca el tema de phishing en algún banco y es bastante, bastante problemático el tema. Sí. Contame un poco, presentaron un proyecto de ley para que el tema de robo de identidad pase a estar tipificado en el Código Penal. Claro. Bueno, es para quien cree un perfil de una persona, le usurpe la identidad y también de una empresa. Solamente eso, que sea considerado un delito, eso en particular, pero para evitar todo lo que viene después. En verdad, el objetivo era cuidar a los más chicos, porque los pedófilos se hacen pasar por personas famosas o por menores también, para poder tener ese contacto con el chico. Sí. Y lo extorsionan. Entonces, el solo hecho de que se haga pasar por otra persona, que sea considerado un delito, porque si no, después recién uno puede hacer algo a nivel legal cuando se encuentra con el menor en la calle. Claro. Inclusive a veces, para que también la audiencia no piense que solamente son los menores los que tienen estos problemas, también hay casos donde atentan contra adolescentes haciéndose pasar del otro lado como que es una chica o una modelo conocida o no conocida, y lo que provoca es la cita en un lugar determinado, y cuando el adolescente va a ese lugar o lo secuestran o lo roban o hasta... Con respecto a eso, en mi sitio, en Identidad Robada, hacemos un relevamiento una vez por año de los perfiles falsos de famosos en Facebook. Claro. Del año pasado a este año aumentaron en un 300%. Nosotros tenemos un listado de personajes famosos y aumentaron la cantidad de perfiles falsos en promedio en un 300%. Salvo el de una persona en particular, que lo que hizo es que tomó una actitud sumamente proactiva y empezó a hablar abiertamente de que su perfil era tal y que los demás eran falsos, y una página en internet también que decía cuál era, un link a su perfil en Facebook, un link a su perfil en Twitter. Y ella bajó, es la única que bajó de manera considerable también, es Luisana Lopilato. Los demás aumentaron mucho. Sí, inclusive muchísimo. Hay varios que dicen directamente que no tienen perfil cargado en Facebook, así que todo lo que encuentren de él es todo falso. Contame, Daniel, estamos, digamos, con la Ley de Delitos Informáticos promulgada ya en junio del 2008, o sea, ya tenemos un tiempo transcurrido. ¿Qué tipo de información tenés respecto de si realmente empezaron a radicarse más denuncias o causas con evidencias que ahora empiezan a ajustarse a lo que está tipificado en el Código Penal, o si todavía la gente no está actuando con esta herramienta legal? Todavía no veo grandes cambios. No está totalmente difundida la ley. Hay un desconocimiento importante por parte de colegas. Sí, eso es preocupante realmente. De los jueces, de fiscales. Es muy difícil cambiar, es como un cambio de paradigma
y 2 años es poco. Sí. Pero faltan campañas, faltan capacitación a estas personas. Sí. Es un tema bastante delicado porque está en juego la libertad de las personas en muchos casos, y que tomen decisiones personas que no están al tanto de cómo funciona, claro, Internet, y cómo es el tema de la validez probatoria, y cómo es, qué significa una dirección IP, es complicado. Sí. A mí lo que no, o sea, junto con los otros colegas que estamos en el programa Templarios de la Seguridad, una de las cosas que nos llamó la atención fue cuando en el primer trimestre del 2009 una consultora, Ernst & Young, publicó una encuesta donde en la encuesta se preguntaba a las empresas qué nivel de conocimiento tenían de la existencia de esta ley. Y lo llamativo era que era una encuesta destinada a empresas corporativas y solamente el 9% denunció que sí la conocía. O sea, el resto no tenía la menor idea absolutamente de este tema. Y no sé, debe estar por ahí también ahora, un año después. Es un trabajo realmente que tenemos que estar haciendo todos los que estamos en estos temas para lograr la difusión, la divulgación. No, pero aparte por un tema de que la gente tiene que saber que hay cuestiones o modalidades que son realmente ahora un delito. Sí. Las personas muchas veces no hacen nada. Me amenazaron por internet, no voy a saber quién está detrás de eso. En un porcentaje muy importante, los que provocan esto, los delincuentes informáticos, puede haber una persona común detrás de esto, lo hacen o de su casa o del trabajo. No lo hacen de un locutorio o un cibercafé, claro, porque se creen impunes. Sí, realmente es... Se nos acabó el tiempo de este bloque. Igualmente ahora tenemos unos minutitos más para el cierre, pero ya volvemos con más Templarios de la Seguridad y dando ya el cierre a este tema que realmente es preocupante, el tema de robo de identidad. Enseguida volvemos. Amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Threat Post en Español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana, te traigo la información más relevante en materia de seguridad informática. YouTube no se libra de los ataques informáticos. Apple había sufrido ataques por parte de un desarrollador vietnamita que había usado cuentas ajenas de la tienda de la compañía para poder colocar sus aplicaciones en lo alto de los rankings. Pero parece que no solo la compañía de Cupertino tiene problemas de seguridad últimamente. YouTube también ha sufrido ciertos ataques originados en gran parte por la controvertida comunidad de 4chan. El ataque consiste en que los responsables han aprovechado un agujero de seguridad del servicio para inyectar código HTML en la página, pudiendo así ejecutar todo tipo de mensajes, avisos y pop-ups que enlazaban a páginas pornográficas y a sitios con malware. El principal perjudicado de este ataque ha sido Justin Bieber, una estrella norteamericana que no es que caiga precisamente bien en el sitio 4chan. De hecho, esta comunidad ha intentado enviar al cantante a Corea del Norte, manipulando una serie de votaciones oficiales. Por suerte, YouTube ha resuelto el problema con un parche tras 2 horas de ataque, y desde Google han asegurado que trabajarán para que este tipo de ataques que aprovechan vulnerabilidades de las páginas web del servicio no se vuelvan a repetir. Facebook mejora sus controles de seguridad. En una acción elogiada por los defensores de la privacidad, este miércoles, Facebook desplegó una característica que permite a sus usuarios tener un mejor control de la información personal a la que pueden acceder aplicaciones y sitios web de terceros. El nuevo proceso de autorización que el CTO de Facebook, Brett Taylor, anunció en su blog, se activa cada vez que un usuario instala una nueva aplicación o en la primera sesión en un sitio externo que utiliza una cuenta de Facebook. El proceso se realiza mediante un cuadro de diálogo que detalla la información del usuario al que accede la aplicación o la página web y requiere que el usuario haga clic en un botón antes de que los datos sean compartidos. Los piratas informáticos no son la única amenaza contra la seguridad en Internet. Los piratas sofisticados no son los únicos que han conseguido acceder a información sensible en Internet. Una gran cantidad de información está quedando al descubierto o está siendo mal protegida por compañías y gobiernos. El número de víctimas de robo de identidad en Estados Unidos dio un salto de 12% más, según la firma de investigación de mercado Javelin Strategy and Research. La información que la gente revela sin darse cuenta en sitios web como Facebook juegan un papel significativo. También cuentan las fallas técnicas como la que un grupo demostró recientemente en la página del proveedor estadounidense de telefonía celular AT&T.
se incrementan los ataques a la falla de Windows Help Center. El grupo de seguridad de Microsoft ha observado los datos provenientes de las máquinas que funcionan con el software anti-malware de la empresa, así como de otras fuentes de datos, y encontraron que los ataques contra la falla en Windows Help and Support Center se han incrementado dramáticamente en los últimos días. Desde que se iniciaron los primeros ataques dirigidos contra la vulnerabilidad a mediados de junio, el volumen y la diversidad de intentos de explotación ha ido en aumento, dijo Microsoft. La compañía declaró que la mayoría de los primeros ataques incluye una carga consistente en una pieza de malware llamada Ovitel, que sirve como un administrador de descargas para posteriores instalaciones de malware. Sin embargo, la actual ola de ataques tiene una serie de cargas útiles, incluyendo un par de troyanos de descarga que terminan en las máquinas de las víctimas después de varias secuencias de comandos de direccionamiento. Adobe repara la falla crítica de Reader y Acrobat. El pasado martes, Adobe liberó un importante parche para Reader Acrobat que cubre un total de 17 vulnerabilidades documentadas que exponen a los usuarios de Windows, Mac y Unix a ataques por parte de hackers maliciosos. La actualización que afecta a Adobe Reader Acrobat 9.3.2 y versiones anteriores incluye la reparación para el comando launch de los archivos PDF usado en los ataques de ingeniería social y que fuera revelado por el investigador Didier Stevens. La controversia generada por Android revela la debilidad del mercado de aplicaciones. La mayor parte de la angustia provocada recientemente por la polémica decisión de Google de borrar de forma remota una aplicación inofensiva de un par de cientos de teléfonos Android se centra en el hecho de que Google tiene esta capacidad, así como puede instalar remotamente aplicaciones. Nate Lawson, fundador de Root Labs, experto en criptografía, analista y diseñador de seguridad de bajo nivel, señala: el uso de SSL por parte de Google para la transferencia de aplicaciones para el mundo móvil no es la adecuada y se debe agregar a esto un problema aún más grande que comparten todas las tiendas de aplicaciones, los programas maliciosos y las aplicaciones defectuosas o vulneradas que pueden escabullirse y llegar a los usuarios. A nombre de todo el equipo que hace posible ThreadPost en español, reciba un saludo. Nosotros seguiremos informándole semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática. Nos escuchamos la próxima. Mientras tanto, no confíen en su propia sombra. Bueno amigos, bienvenido un poco tardía. Yo llegué tarde a esta reunión que aparentemente ha sido muy amable. Has tenido un invitado de lujo acá, el doctor se ha explayado en estos temas. Yo llegué, te vi del control, uh-huh. Así que, y ves, me incorporo ahora porque no podía no aparecer en cámara. Por supuesto. Contame cómo fue esto. No, el tema de robo de identidad es uno de los temas que realmente la gente necesita empezar a interiorizarse mucho más. No es lo mismo que a uno se lo cuente, no, que algún amigo que resulta le pasó, no, tienen que darse cuenta de que es algo que está pendiente y, digamos, potencialmente al acecho todos los días y que tenemos que tener muy en claro de qué manera preservar los datos nuestros. Está bien, siempre es bueno tener alguna satisfacción legal en todos los ámbitos y yo creo que en el ámbito de la seguridad en particular, en este que te moves, realmente lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Sí, es un tema de todos los días, realmente la educación y sobre todo con los riesgos que hay en Internet requiere una educación continua de todos. Bueno, yo no sé, yo, digamos, como último que llega y solamente tiene el postre para comer, no, cerró vos, Roberto, vos sos dueño de casa, yo no tengo nada más por que favor. Decir, salvo agradecerle acá. Sí, tenemos que agradecer a Daniel Monasterki tu presencia como invitado. Gracias en el día de hoy. Okay. Y bueno, vamos a seguir invitándote a que sigamos desarrollando más temas. Bueno, muchas gracias. Bueno amigos, entonces, si Dios quiere, estaremos en las próximas semanas. Espero que disfruten de esta circunstancia de participar junto a nosotros, los que están y los que no estamos, en esta próxima ocasión. Muchas gracias. Templarios de la seguridad.